estoy bien, tranquilo. Paciente conocido sano, sí. Nada más tú. Siempre le calco la chano. Por eso. Pero así con mi ¿eh? Tenemos otra sala del otro lado. El compañero, el oficial Gómez, una excelente persona, él estaba realizando un cumplimiento en su deber y fue agredido con arma blanca, logró detonar su arma, se defendió, pero aún así recibió una herida importante en lo que fue su mano izquierda, recibió amputación de tres de sus, bueno, prácticamente cuatro de sus dedos y en cara, el machete siempre golpeó cara, se tuvo que trasladar en helicóptero, porque su vida dependía de cuánto tiempo se lograra trasladar hasta un centro como este. Este es un ejemplo bastante importante y hacia el país de cómo hoy en día la reacción de las personas se vuelve cada vez más violenta y el policía tiene que tener más, un manejo todavía más, de más cuidado a la hora de atender estos casos, porque aunque se procedió en la forma correcta, la persona reaccionó demasiado violenta y aunque recibió impactos de bala y todo, siempre siguió y agredió al compañero. Sí, claro, exactamente. Al cuerpo, contás con todo el apoyo nuestro y toda la cosa, ahí nos vamos a organizar para que hay mil formas, siempre el trabajo, para alguien tan joven como vos, estamos casi de la misma edad. Entonces viene, mira, en Upala y en Ochina viene un delta nuestro, vamos a poner un delta nuevo. Entonces todavía eso va a tener todavía más presencia policial. ¿Sí? Y mira, la situación, me contaron, bueno, primero es un acto heroico, yo tengo como ministro que felicitar. Ella, si me van a dar un ascenso a mí, si me van a dar una medalla o algo así por honor, pues, tendrían que dársela a todos los policías, porque todos los policías se están expuestos a estas mismas situaciones, todos los policías son héroes. Sí, absolutamente. Había un coronel que siempre nos decía, de que para entrar a la policía tendríamos que ser locos, porque en la calle andan locos y en la policía tendríamos que ser más locos que esos locos para enfrentarnos. Dile que baje ahí. Sí, bueno, la situación, estamos atendiendo una llamada de 911, nos habían dicho de que atendiéramos la situación de un señor que estaba destrozando su casa, que había agredido a la señora. Cuando llegamos, el señor se le veía caras de pocos amigos, el señor corre hacia adentro, primero usamos la psicología con él corre hacia adentro, toma el cuchillo y yo iba detrás de él, y él la emprende a machetazos conmigo. Es traumatizante esta situación. Yo lo que les pido a la ciudadanía es que cuando llamen a la policía para alertarnos sobre algo así, que por favor, que nos informen si la persona agresora tiene arma de fuego, que si tiene, si está preparada con algún machete, con algún puñal, si está armada, porque así nos iríamos preventivamente, no dejaríamos que la víctima corra riesgos y también nosotros nos evitaríamos situaciones traumatizantes. Un pequeñito de 10 años vaya, me ve, vamos a hablar con el pequeñito que pues, me quiere. Pues mira, vamos a tratar de preguntar. Que esté un poco algo más. Me
gusta mucho verte con esa energía de hombre de carácter. Hay que ser estar así. Bueno, en mi calidad de ministro, la visita que hoy hago a este oficial destacado y heroico en cuanto a cumplimiento de sus actuaciones es justamente para reiterar el total apoyo del Ministerio de Seguridad Pública a él y a su familia. Ha habido un acto de desprendimiento de este oficial que sacrifica su integridad física en aras de salvaguardar la de una víctima de violencia doméstica. Y por supuesto, este tipo de actos merecen de nuestra parte la más alta distinción. Esperamos convocar toda la ayuda institucional a este oficial y a su familia, esperando además su pronta recuperación.